Sí, claro que sí. Y si no, vamos a ver. A ver, ya. ¿Te vuelvo a ratillas? Sí, claro que sí. Bueno, ya te voy a decir, perdón, ya me preguntas eso, es que yo voy a aprovechar para grabar. En mi vida me he hecho... No. Ok, bueno, es que enseñar que me clavé, ¿sí? Rayos. Lastimé al cactus. Pues así como se incorporaron estas espinitas en mí, muy probablemente se van a incorporar pestañas naturales. Estoy aquí con Liliana Yasbel. Con Liliana, con Lili. Y Lili el día de hoy me va a poner extensiones de pestañas. Así es. ¿De pestañas naturales? Ajá. Bueno, es lo más parecido a... Hay pestañas parecidas al mink, a la seda, al pelo natural, pero no es que sean exactamente de ese material. Ok. Son de un material hipoalergénico y son de un polímero. Ok, o sea, las pestañas son... Lo más parecido. Ok, o sea, no son completamente naturales, pero se hacen lo más parecido. Exacto. Okay. Yo nunca en mi vida me he puesto pestañas. Siempre he sido como muy chapada a la antigua y entonces ese tipo de cosas como que me dan un poco de nervios. Entonces mi pregunta es, ¿no voy a tener nada contraproducente cuando me las ponga? ¿No se van a caer mis pestañas naturales? No. De hecho, estas te pueden maltratar menos que el rímel, menos que la cuchara, menos que el rizador, porque el rizador jala, la cuchara jala. Ajá. El rímel tapa el folículo. Entonces la extensión, a su contexto, es una pestaña. Uh-huh. Se coloca aquí, entonces tu pestaña respira. Ok. Y las de pelo natural no pesan. Ok. Entonces no hay ningún problema, a menos que te las vayas a arrancar o jalar. Ok, y ellas se van a empezar a caer solitas. Exactamente. Se les da un mantenimiento de cada 15 a 20 días. Ok. Y en el mantenimiento lo que yo hago es la pestaña que avanza, la quito y vuelvo a colocar nueva. O sea, de la que has puesto. Exactamente. Tenemos tres tamaños de pestaña natural. Cuando la llego a colocar en la chiquita o en la mediana, esa avanza. Entonces avanza la extensión. Esa es la que se retira y se vuelve a poner. Ok, así es que pregunto de todo porque quizá muchas de ustedes tampoco se han puesto nunca pestañas, bueno, extensiones de pestañas. Entonces sí, como dice mi abuelita, más vale preguntar, más pendejo el que no pregunta. Hey, me voy a acostar aquí y más o menos cuánto tarda el procedimiento que me vas a hacer. Pues es como de 1/4, 1 hora y media, dependiendo de la cantidad de pestaña que tenga la cliente. Ok, perfectísimo. ¿Las traes rizadas? Las traigo, no, así son naturales. No sabemos si las traigo rizadas. Sí, las traigo rizadas, ¿no debería tenerlas rizadas? No, lo que pasa es que si te las pongo con la pestaña rizada, luego como que no pega bien. Ah, ok. Pero me puedo lavar la cara, sí, y ya se me vuelven a poner normalitas. Listo, entonces me voy a lavar la cara y ya solo me acuesto y ya estaría, ¿verdad? Nada más no sé qué tamaño te gustaría. Ah, ok. ¿Quieres que lo veamos de una vez, los tamaños? Va. Sí, voy a hacer rápido. Es que miren cómo se me puso la mano. Ay, ¿se alcanzan a ver los chuzos? Sí. Sí. Entonces, yo creo que voy a checar contigo cuáles tienes naturales de naturales. O sea, de las que me dijiste que cuestan. ¿Cuánto cuestan? 2100 las naturales, porque llevan volumen. ¿Y de esas cuáles son las que tienes? Mira, tengo estas, que ya es como un tamaño mediano, pero no tan largo. Miren, aquí es donde vienen las pestañas, como... ¿Cada una de estas tú pones una? Dos, ¿ves? Son súper chiquititas. Wow, pero esto casi ni se nota, o sea, ajá, es una cosita de nada. Sí, es para que dé la apariencia de pelo natural. Ok, ok. Nada más que sí te digo, hay diferentes curvaturas. Hay una que es como muy marcada, por ejemplo, cuando te haces con el rizador. Y otra que es muy natural, que es como si fuera con cuchara. No sé qué te gustaría. No sé, ¿tú qué me sugieres? O sea, a mí me gusta tenerlas como las tengo ahora mismo. Ah, entonces la más rizadita. Como para rizadita, que te levante. Exactamente, para que se vea como levantadita. Ok, tengo también ya la que decir, que ya es como medianita. Bueno, esta ya es después de la mediana. Esta de la mediana es la más grande. Esta es la más... Uy, no, pero creo que esta, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver... Siento que esta ya está demasiado larga, ¿no? Uh-huh. O sea, siento que si abro el ojo se me va a pegar con el párpado. Y esta es la mediana. Y esta es la mediana. ¿Será que entre una mediana o...? O podemos combinar. Te puedo poner entre esta y esta. Y obviamente va otra más chiquita, que esa va en el lagrimal. Esta es la más chiquita. Lo que puedo hacer también es ahorita ponerte, hazlo con tapura de estas, abrimos a ver qué tal larga la sientes y si no ya ponemos esta, como esta. Ok, esta me dices que es la mediana, ¿no? Ajá, estas ya son medianas, ¿mediana? Pero esta es como chiquita. Esta es como... Mediana, chiquita y más larga. Es la grande. Ay, les quiero contar que esto lo estoy aquí tocando y se siente una textura súper, súper suavecita. Te quiero confesar algo. Ahora, antes de que tú llegaras, yo estaba preguntando, ¿será que las pestañas son de pelo animal o...? No.
sí hay rumores y hasta sacan a los animalitos. Pero sí, no, no se usan animales para no, esto. Para nada. Por eso hacen lo más semejante a... Parecido a, pero por no ejemplo, así. Es lo parecido al mink, son más duras. No, sí, es completamente diferente. Y digamos, si me pusieras de esta, ¿esta qué precio tiene? Esa te saldría en 1600. 1600, es un poco más económica, pero ya la textura es diferente. Sí, o sea, esta, por ejemplo, ya si cierras los ojos, ya la sientes. Es como más incómoda por el grosor. Por el grosor. En cambio, esta, sientes más el rímel que esta. No, sí, es que esto es una cosita, nada, es una seda. Sí, súper rico. Está súper rico. Listo, bueno. Entonces yo creería que sí, como tú dices, vamos probando estas y ya las vamos midiendo. Si no, ya sube. Si me... Ok, y no se me van a caer mis pestañas naturales. No, no. Ok, y no me debo poner rímel ni nada. Sí, pero sí. Que sea de agua o uno especial para las extensiones. Ok. Que se te metes a la regadera, se cae solo, no hay que tallar. Okay. Porque obviamente ya con las extensiones no puedes usar desmaquillantes. Mm. Todo lo de aceites y eso las bota. Y más estas que son súper finitas. Ok. Sí, y si me maquillan los ojos, pues trato de que no me lleguen. Por arriba. Ok. O sea, con un cotonete o con un algodoncito, pero nada más en la parte así muy leve. Okay. Esto ya no se puede hacer. Ok, listo. Mm. Va que va. Sí, la verdad es que hasta para dormir son súper cómodas porque no se sienten. Sí, ahora sí me las va a quitar. Ahorita me voy a lavar la cara porque yo por lo general siempre amanezco con las pestañas rizadas. Me las voy a lavar para que ya no estén rizadas. Lili, es la primera vez que nos conocemos. Oh. La primera vez que nos conocemos. A ver cómo nos va. Para arriba. Sí. Acá lo vamos a limitar. ¡Yuhu! Ahí les vas a amar. ¿Sí? ¿Y qué me estás colocando ahí? Okay. Este es un parche de colágeno. Ajá. Para que las pestañas de abajo, o sea, como separarlas y no se peguen con la de abajo. Ok. Este sí te va a ayudar para hacer un masajito. Bueno, te ayudaría si tuvieras ojera o algo así, pero... Ay, pero no. Pero no es el caso. Será un masajito. Y eso sí, súper importante, ya no lo abras. ¿Ah, ya no lo abro? No, ya para nada. Porque si lo abres, el adhesivo se tarda un minuto en secar y si no, como que arde. Entonces ya lo cerramos y ya no lo abrimos para nada. Ok, entonces no les puedo ver a los ojos, pero aquí seguimos documentando. O sea, ¿me puedo jetear? Sí. Literal. Este primer paso, entonces pusiste el adhesivo que tiene colágeno. El parchecito. El parchecito, ajá. Ese separa las de abajo. Uh-huh. Y luego... ahora ya voy a empezar a colocar la extensión. Sí. Ah, debí tomarme una foto, ¿no? Apreté un ojo para que se vea la... Ah, bueno. Justo la 11, o sea que te estoy colocando ahí. Uh-huh. Pero exactamente del mismo tamaño. Bienita, ¿vale? Ok. Ok, ¿por qué va? Este también. Okay. Para que la sientas como las tuyas, ¿no? Ok. ¿Quién está por aquí? Blue. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Mi amor, cuéntate. Va para largo. Entonces son mink. Y estas que son naturales. Las mink son un poco más duras y son un poco más económicas. Sí, una extensión mientras más gruesa sea es más económica. Ah, ok. Obviamente ya dependiendo la calidad de la extensión, mientras más fina sea es más cara. Ok. Y lo malo es que es más cara y aparte ocupas el doble o el triple. Claro. ¿Y estas que me estás colocando tienen como la apariencia de que me haya puesto rímel o no? Sí, porque mira, de hecho te voy a secar para que veas el tamaño. Uh-huh. Y te digas, ya te van a ver como con más volumen. Te voy a secar. Uh-huh. ¿Sentimos? ¿Sí sientes el airecito? Sí. ¿Y eso es como un secador normal? Uh-huh, es un ventilador. Mm, ok. Es que lo decido tarde en secar como un olor. Mm, ok. Seca muy bien para que no arda, cheques el tamaño que yo te recomendaría ese si eres muy natural. Uh-huh. Si quieres, siéntate para que lo veas. No es doloroso, pero me siento rara. ¿Cierto, Blue? ¿Cómo ves a la mamá rara? Pues, ¿cómo las ves? Muy naturales. Pues sí, sí, ¿no? Sí, sí, está perfecto. Siento que está natural. Porque, ¿cómo se vería más largo? Es un milímetro más.
O sea, si no te pintas mucho y eso, eso es tan perfecto. Porque como tu párpado no es como tan largo, si te fijas en ella, los tres no te van a llegar a la ceja. Ah, no, entonces sí, creo que estas son porque estas están súper naturales. Es como si tuviera las mías, pero un poco con mucho más abiertas. Se ven súper naturales. Aguas. Ven, mi amor. Lo más importante cuando te pones una extensión es que realmente te la pongan una por una sobre cada pestaña. Okay. Porque si no, lastima y cada. Y una por una para que quede bien pegado donde tiene que estar. Exacto, porque muchas te las ponen así como por un montón. Se ve feo, lastima. Todo este ojito ya quedó, ¿es correcto? Ya, todo ya. Este. Uh-huh. Y aquí solo estamos esperando a que se seque el pegamento. Exacto, para que no puedo abrir el ojo porque si no me va a arder. No pasa nada, pero arde. Pero arde, entonces mejor lo dejo ahí quietito. Uh-huh. Siempre también una buena aplicación se ve desde aquí. O sea, que no se vea literal que están pegadas. Ah, okay. Porque luego mucha gente no sabe y abre el ojo y se ve padrísimo. Uh-huh. Pero cuando tú les ves en esta vista, se ve horrible, o sea, se ve horrible como bolas juntas. Ah, ahí es donde realmente te das cuenta si está. Y ahí no se está viendo absolutamente nada. O sea, ni siquiera se nota dónde nace la pestaña. No, exacto. Parecen tuyas. Oh my God. 100%. Increíble. Está tremendo la hasta diferencia. El momento me va gustando por esta onda súper natural. A ver, abrimos despacito. No molesta, no arde. No. Ok, pues si quieres te las enseño para que veas. Wow, sí se ve la diferencia bastante. Uh-huh. Con y sin. Sí se nota bastante la diferencia. Y puedes cerrar el ojo fuerte y no la sientes. Y no la siento. Pues va en la pestaña natural. Si hay como pestañas donde tienes menos, se llega a notar. Porque como no pongo la piel, solo pongo la pestaña que hay. Ah, ok. ¿Ya me explico? Digamos, acá no podrías poner otra, entre esa y esa, como para que no se vea esta catch, ¿sí ves? A ver, ya busco. Sí, sería si es que de se buscarle. Ve esta chiquita, y justo aquí en esta, uh-huh. En ese espacio, es donde te digo que tengo yo mi espacio natural. La velocidad. Está chévere. Me gusta. Está cool. Y siento que este era el tamaño más largas, ya no me hubieran gustado. Resultados de este primer ojo, juzguen ustedes, les gusta, no les gusta, a mí me gusta, me siento bien, siento que se ve muy natural. Ahora vamos con el siguiente ojo, a ver cómo nos va. Entonces ya sabemos que el primer paso es poner el adhesivo con el parche con colágeno. El parche con colágeno. Para separar las llamas. Y tiene colágeno pues para aportarle nutrientes a la piel, ¿es correcto? Uh-huh. Esta sensación es un poco rara. Está frío, ¿no? Porque sí, como que sí, se siente raro. Pero solo es cuestión de unos minutitos, ¿no? ¿Cuánto tardamos haciendo este ojo? ¿Como media hora, aprox? No, no, no. Está entre la calidad de la pestaña y el pegamento y también el procedimiento, o sea, al final todo suma. O también lo es más muy importante es la colocación. Okay. Porque puedes ocupar el mejor material o el peor, pero si lo haces mal, uh-huh. O sea, aquí lo importante de una extensión es que realmente vaya sobre cada una de tus pestañas.
porque eso es lo que hace que se vea natural o no. Ok. ¿Tienes tú una lupa para poder ver lo chiquito grande? Exacto, para ver bien la raíz. ¿Pero la cabeza la dejan por fuera? Sí, como si fuera muy larga. No les gusta que lo agarren. Oye, pues lo haces bastante rápido. Sí, pues... es mi pan de cada día. La práctica hace al maestro. Puros dichos. Pero sí es cierto. Sí, siempre tienes puros dichos. También tu abuelita. Mi abuelita. Y aquí ya las está secando porque ya terminamos el ojo izquierdo. Uh-huh. Ok. Y siempre es importante secar con un ventilador para que seque más rápido. Sí. Y luego te voy a poner un vaporizador. Ese ya sella, seca bien y ya las puedes mojar. Voy a abrir despacito. ¿Ya te arde? No. ¿Sabes qué? Que se te metió el colágeno un poco. Ajá. Lo traes un poco rojito. ¿Mi ojo izquierdo? Ajá. Uh-huh. Pero... el vaporizador. Ok. Sí. Voy a checar. Literal, se va a escurrir la ¿Sí ven hasta cuando estoy feliz yo? Natalia está llorando. Uy, no, pero pues... sí, me quedó este ojito bastante rojito. Porque entró un poquito el colágeno, pero me van a poner esto que se llama un ¿qué? Vaporizador. Un vaporizador. Que me va a ayudar a... ese sella. A sellar. Sella el adhesivo y ya las puedes mojar. Es que antes tenías que esperarte 24 horas después de la primera aplicación para mojarlas. Ah, y ahora la tecnología ha avanzado tanto que ya con esto ya las puedes mojar inmediatamente. Exacto. ¿Y qué tiene este vaporizador? Es pura agua de garrafón, pero no sé qué es lo que hace la maquinita que suelta mano. Ah, ok, es la maquinita lo que hace que la sella, ok. Bueno, pues aquí está el resultado. Están mis pestañas nuevas, mis extensiones de pestañas, se ven muy naturales. Este es para ti. Muchas gracias. Esta es la base, pues nada, vamos a cepillarlas, pero de medias hacia arriba. No desde abajo, porque te puedes ver la extensión. Ok, solo de medias hacia arriba. Exacto, y así las acomodas. Aquí está el resultado de las pestañas, extensiones de pestañas, mi primera vez. A ver cómo me va. La verdad no molesta para nada. Siento que se ven muy naturales. O sea, se ven un poquito más oscuritas que lo usual, pero me gusta cómo se ven. Pues ya, ahora sí ya las puedo mojar y todo. ¿Ya? Ok, a ver cuánto me duran. Espero yo que mucho tiempo porque soy muy cuidadosa, pero tú me dices que todo depende... del crecimiento y pues sí, de qué tantas se te vayan a quedar. Así que okay. Mandas un mensajito en tu día 15 y a lo mejor me dices, ¿sabes qué? Igual y todavía la próxima semana, depende de cómo te veas. Entre el día 15 y 20 debería hacerme retoque de pestañas. Ajá, para traerlas siempre perfectas. Para traerlas perfectas. O sea, la idea es no esperarte hasta que ya traiga los huecos horribles porque uh-huh. Se ve feo. Entonces okay. Todavía en tu día 15 y 20 se ven bonitas y nada más rellenamos. Ok, listo, va que va. Les quería compartir este video porque quizá muchas de ustedes nunca lo han experimentado. Esta es mi primera vez, estaba súper nerviosa porque, ya sabes, soy chapada a la antigua y pienso que quizás si me ponen estas se me van a caer las mías, pero no. Eso es un tabú, así que deberían intentarlo, se ven súper bonitas. Así que juzguen ustedes. Que te vaya bonito. Gracias. Y sí, qué bonita tarde, chica. Igual. Te mojas. Bye. Bueno, pues les quería enseñar el resultado. Estas son las extensiones de pestañas. La verdad es que sí, se ven muy, muy padres. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Aquí abajo ya saben que se pueden suscribir. Pueden activar también la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que voy a lanzar un video nuevo. También no se les olvide darle like si les gustó este video y compartirlo con todos sus amigos. Los espero el próximo martes en un nuevo video. Les mando besos y apapachos y además ojitos pestañosos. Guiños, guiños. Bye. El clásico de Disney de 1994. ¡Comenzamos!